Ya lo veis aquí escrito. La vida espiritual es una vida creativa y de amistad. Sobre todo, vamos a intentar influenciar el trabajo sobre lo que es la amistad también, que es muy interesante, y lo que es la vida creativa. Ahora vienen. Bueno, Buda está riendo. Sí. La vida creativa es muy interesante por parte del estudiante, porque realmente es el ser divino el que inspira. El ser divino, lo que desconocemos y que somos realmente, es lo que nos inspira a través de la mente para crear esa parcela de creatividad interna y también hacia el mundo externo. También hay la posibilidad de utilizar la energía creativa en los mundos externos, pero también hay la posibilidad de percibir esa energía creativa que permite que nuestra mente alcance cotas más altas. Sabéis que el mundo mental tiene siete subdivisiones. El mundo mental tiene siete subdivisiones. Cuatro de ellas las estamos empleando todos los días, que es la mente objetiva, la mente con forma, la mente concreta, el intelecto concreto, es estos cuatro niveles inferiores de la mente, y hay tres subplanos por encima de la mente concreta que pertenecen a lo que se llama el manas superior o mente subjetiva, mente espiritual, o sea, tiene distintos nombres. Y entonces en esos tres subplanos la mente arranca de estos subplanos las ideas y después las trabaja o las trabajamos con la mente concreta. La mente abstracta son los arquetipos que ya están ahí preparados para poderlos hacer descender hacia el mundo concreto y arrancar de ahí, de estas ideas, las cosas que se van descubriendo en el mundo físico. Y también está, ya que estábamos diciendo esto, también está toda vuestra historia. En los arquetipos, en lo que se llama los archivos akáshicos de la naturaleza, está toda vuestra historia. Y el día que entréis en el mana superior, podréis bucear en vuestra historia. Y aquí no hay engaño. Quiere decir que es quién he sido anteriormente, qué he hecho, no solamente anteriormente, sino toda vuestra historia está en los archivos akáshicos de la naturaleza, que es en el mundo causal, el mundo de las causas. Entonces, cuando uno tiene entrada, quiere decir que se conoce a sí mismo, tiene entrada porque se conoce a sí mismo, conoce la realidad del ser, y su conciencia ha entrado directamente en el ser y puede perfectamente, a través de un estado de conciencia abierto y despierto en el causal, bucear en esa historia. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que cuando uno lo puede hacer ya no le interesa. ¿Por qué? Porque se ha convertido en lo que es. ¿Cómo lo ha hecho? Ya no tiene importancia cómo lo ha hecho. Lo importante es que ha llegado. Bueno, hemos hecho un poco de tiempo. Queridos amigos, el discipulado, ya sabéis que hay el sendero del discipulado, habéis oído hablar del sendero del discipulado. El discipulado es una vida de creatividad, una vida de creatividad interminable en todos los aspectos de su trabajo. Se dice que no hay discípulos si no hay creatividad y vida espiritual, que es una vida creativa. La vida espiritual es una vida creativa, constantemente. No lo podemos apreciar, porque en estos momentos no tenemos percepción de nuestros mundos internos espirituales. Tenemos percepción de nuestra mente concreta, de nuestras emociones, sentimientos, deseos, pasiones, de todo esto lo tenemos muy conocido, lo tenemos aquí en la punta de los dedos. Pero conocemos algo del mundo espiritual como percepción directa, como vivencia, como haber entrado, conocido y actuado en el mundo espiritual. No tenemos nada de esto todavía porque no es el momento. La evolución, aún la evolución general de la humanidad, no ha alcanzado ese momento.
posiblemente hacia el final de nuestra ronda sí que se alcanzará, seguramente que sí que se alcanzará, faltan millones de años, pero bueno, se alcanzará al final de nuestra ronda, al final de nuestra ronda, que estamos en la quinta raza raíz de nuestra ronda, con lo cual falta la sexta y la séptima, porque también las rondas funcionan por siete razas raíces. El número 7 es sagrado, ya lo sabéis. La creatividad es un esfuerzo para manifestar el esplendor del espíritu a través de ¿qué? A través de la forma y de la materia. La creatividad nos conduce al ser interno. Esa creatividad que nosotros vamos logrando internamente nos conduce a hacer ese contacto con el ser interno. Y el discipulado es precisamente labor de toda vida para que este ser divino logre manifestarse en nosotros, en esa personalidad. A veces cuando decimos a las personas que lo más importante de estas enseñanzas, sea cual sea, de las que distintas escuelas esotéricas que puedan existir en el mundo, todas ellas os dirán que lo más importante es conocerse uno a sí mismo. Me conozco de toda la vida, digamos. ¿De qué vida? De la que estás viviendo. Pero esa vida que estás viviendo es perecedera. Te hablamos de la vida de lo eterno. La eternidad en el hombre. Hay algo en ti que no se puede manifestar porque esta personalidad no ha sido disciplinada ni educada para poder manifestar la vida espiritual. Se ha educado a través de las emociones, de los deseos, de las pasiones, de los egoísmos. Esto sí está flor de piel en todos los seres humanos. Todo esto está ahí. Porque hemos tenido que abrir un cauce para que el deseo se manifieste en el hombre y despierte la voluntad de poderlos adquirir. La voluntad es patrimonio del espíritu, es patrimonio de Atma. Atma es espíritu. Y su poder es la voluntad. Por esa razón se nos dice que los estudiantes en un principio encuentran la posibilidad de despertar la voluntad a través del deseo. Porque cuando deseamos algo, ¿verdad que nos esforzamos para poderlo lograr? Cuando deseamos, queremos. Lo que deseamos, lo queremos. Y si lo queremos, tendremos que esforzarnos. O en hacer más horas de trabajo, o en luchar, ir lejísimo a buscarlo, cualquier cosa. Y hay que tener voluntad para movernos. Hay que tener voluntad porque si no hay movimiento, no hay avance. Hay las tres gunas que son inercia, actividad y movimiento, actividad y ritmo y sattvico, sattva. Ritmo, ¿no? Ritmo, sattva, 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 rajas y tamas, esto, eran las tres. Rajas, tamas y sattva. Y somos muy tamásicos, tamásicos quiere decir inercia. Estamos muy acostumbrados a hacer lo que hacemos y no queremos hacer nada más. Y rajas, que es movimiento. Y sattva, que es ritmo. Si en nuestra vida hubiera ritmo constante, entonces habría una comunión entre lo que es rajas y sattva y el hombre funcionaría de una manera constructiva. Pero como hay tamas, que es inercia, entonces decimos, ¿para qué tengo que ir ahora a hacer esto si estoy la mar de bien? Si no me canso. Porque tamas es esto, es inercia en este sentido. A menos que este ser divino se manifieste, no lograremos saber qué es lo que somos en nuestro interior. Por lo que se puede apreciar, las personas viven identificadas con sus vehículos. Todos vivimos identificados con nuestros vehículos. Nuestro vehículo físico, nuestro vehículo emocional y nuestro vehículo mental. Tres vehículos que son de la personalidad. La personalidad tiene estos tres upadis, estas tres formas de manifestarse. Y a estas formas se les llaman vehículos de conciencia. Es por esta razón que estamos siempre abiertos utilizando nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo emocional y nuestro cuerpo mental.
y aquí parece que se acaba la cosa, cuando en realidad hay otro vehículo de conciencia muy superior, que es el causal. Tengamos presente que la creatividad es el esfuerzo precisamente para vivir como vive nuestro verdadero yo. La creatividad es el esfuerzo para vivir la vida que nuestro yo interior vive. Pero como no tenemos contacto con él, pues no lo sabemos. Es por esa razón que en el oráculo de Delfos, en Creta, desde hace cientos y cientos de años, por no decir miles, había una frase que decía: hombre, conócete a ti mismo, conocerás a los dioses y al universo entero. Pero jamás si no te conoces primero a ti mismo, más allá de lo personal. Conocer la realidad de aquello que eres es conocerte a ti mismo, que es lo que se le llama el sí mismo. Así que cuando estas energías creativas del yo real entran en acción, transforma toda nuestra naturaleza física, emocional y mental, y las encauza, las dirige en un proceso de transfiguración, con lo cual el ser interior es cuando empieza ya a manifestarse en su pleno esplendor. Y cuando empieza a manifestarse en su pleno esplendor, somos los primeros en quedar con la boca abierta, porque hay una riqueza que aflora en nosotros que no lo podemos llegar a imaginar. Ahora aflora lo que hemos aprendido en esta existencia. Solamente lo que hemos aprendido, lo que hemos estudiado, lo que hemos hecho en esta existencia es lo que va aflorando. Pero cuando hay ese contacto interior, ¿qué es lo que aflora? La sabiduría del yo. Y esa sabiduría del yo es enorme. Enorme porque ha hecho de todo. En las distintas encarnaciones ha hecho de todo. Y en la actual existencia hacemos lo que nos toca hacer en este momento. Posiblemente algo menos que hemos hecho en otras anteriores. Pero es lo que nos toca hacer en este momento, porque para redondear. Siempre se trata de redondear un carácter que sea de acuerdo, esté perfectamente adaptado a esta, digamos, entre comillas, exigencia de entrar en contacto con el yo divino. La vida del discípulo, la vida del aprendiz hacia el sendero, conlleva una firme manifestación de su ser interior. Si no transfigura su vida, si no la cambia mediante la manifestación de esas fuentes interiores de creatividad, no puede experimentar en absoluto la espiritualidad. Porque ser espiritual significa dejar que la gloria interior brille a través de lo que se dice la belleza creativa. Siempre esa belleza creativa que tiene su fuente en el ser divino, en el ser interior. En ese proceso creador, el discípulo usa lo que se llama la energía vital. La energía vital es la energía del espíritu. Por eso usa la energía vital para construir nuevas formas con el fin de proseguir el trabajo de perfección que él mismo se ha forjado, para el cual trabajan todas las fuerzas de la naturaleza. Todas las fuerzas de la naturaleza apoyan ese desenvolvimiento. Porque el ser humano no es más que el producto de las fuerzas de la naturaleza. Es por esta razón que se dice que el ser humano es la forma más perfecta que la naturaleza ofrece a la vida. Nosotros somos vida, no somos la forma. Estamos imbuidos dentro de una forma, pero no somos este cuerpo. Y la prueba que no somos este cuerpo es perecedero y envejece. El aspecto de los cuerpos físicos envejecen desde la niñez hasta la vejez, han cambiado completamente. Y cuando le preguntamos a una persona anciana quién era a los 15 años,
Entonces, dice, era algo completamente distinto de lo que soy ahora. En realidad es el mismo, pero su cuerpo ha cambiado. Su cuerpo cambia porque es perecedero, envejece. Todo lo que tiene principio y tiene fin es perecedero. Y se trata de ir a la fuente, y la fuente es inagotable, la fuente es eterna, la fuente es algo que no perece nunca, es permanente. Y eso es lo que está en cada ser, en cada individuo. No solamente en unos individuos especiales como los que podemos recordar, Pitágoras, Platón, Plotino, todos estos grandes sabios que ellos habían logrado el conocimiento de sí mismos. Y en la actualidad tenemos otros que tenemos muy recientes, como es Blavatsky, como es Ramana Maharshi, como es Nisargadatta, todos estos grandes seres que han logrado el conocimiento de sí mismo, y ellos han entrado en el auténtico silencio de los sentidos. En nosotros los sentidos están muy presentes en todo, todavía. Pero ya hay un ideal. Ese ideal que tenemos va cambiando la personalidad en algo cada vez mejor. Porque si no hay un ideal, el hombre se deja llevar por los sentidos. Y somos juguetes de los sentidos. Cuando el hombre tiene que mantener siempre el control de los vehículos mental, emocional y físico. El mental tiene que pensar en lo que yo quiero que piense. Y no pensar en lo que le da la gana y arrastrarme a mí. Yo tengo que saber en todo momento qué es lo que esta mente está pensando. Porque realmente es mi vehículo mediante el cual mis ideas, mi poder, mi energía se manifiesta a través de la mente. Después a través del sentimiento que le pongo a ese pensamiento y finalmente en la acción que hago como resultado de un sentimiento y de un pensamiento. Si escucho la voz interior, mi pensamiento será de acorde a lo que siento internamente, el sentimiento habrá revestido un pensamiento que es lo que yo siento internamente y físicamente haré el resultado de lo que he sentido y pensado internamente. Y eso es creatividad. La energía vital es la energía del espíritu que se usa para crear formas mentales, no para otras cosas. Quizás no lo pensamos nunca de esta manera, pero de esta manera lo intento transmitir para que nos demos cuenta que nuestros vehículos son distintos y hemos de actuar con cada uno de ellos y no dejar que los vehículos actúen sin nuestra autorización. Porque los vehículos, cuando actúan sin que nosotros hayamos tomado parte en un principio en esa idea, nos arrastran. Puede ser un pensamiento egoísta, un pensamiento de deseo, un pensamiento sexual, un pensamiento de cualquier tipo de deseo en el mundo, y nos arrastra, y nos lleva. Y no pensamos que hemos de ir frenando, que el cuerpo mental, emocional y físico tiene que hacer lo que yo le digo que haga. Y si en alguna que otra ocasión le doy una licencia, es porque le doy una licencia. Pero no es porque él tenga poder sobre mí. Yo tengo todo el poder, porque estos vehículos me han sido dados por el estado de evolución en cuanto a conciencia que he llegado a conseguir en vidas anteriores. Siempre es el resultado de lo que hemos hecho. En esta vida misma, ¿qué es lo que sois ahora? Sois el resultado de lo que habéis hecho en esta existencia. Siempre somos el resultado de nuestros propios esfuerzos. Nadie hace nada por nosotros que no hagamos nosotros mismos. Por lo tanto, somos el resultado de nuestros propios esfuerzos. Y nadie puede hacer nada por cada uno de nosotros, porque el mérito de cambio no sería nuestro, sino que el mérito de cambio sería de aquel que está haciendo ese algo por nosotros. Esta es la razón por la cual la voluntad tiene que afirmarse en el individuo y luchar por aquello que quiere. Quien quiere algo se lo tiene que trabajar. Y trabajando hay ciertos resultados. Si no se hace bien, en los resultados hay ciertos errores que cuando el individuo se da cuenta, entonces los corrige. No los podía corregir si no hubiera puesto en marcha, aunque haya sido equivocadamente, un plan de trabajo que puede ser el de llegarse a conocer uno a sí mismo. Por eso se dice que el deseo, en un principio, es el primer maestro que tenemos.
aunque ya sabemos que el deseo es contrario a la espiritualidad, pero en un principio es el primer deseo, porque cuando deseamos algo, como antes hemos dicho, luchamos por adquirirlo. Entonces desarrollamos voluntad para poder lograr aquello que queremos. Y ahora se trata de desarrollar esa voluntad, pero no a través del deseo, sino a través de la espiritualidad. Porque voluntad es patrimonio del espíritu, es el principio superior del espíritu. Y el deseo dice que es voluntad espiritual destronada. ¿Veis? Porque utilizamos la voluntad para conquistar algo a través de un deseo. Es por esta razón que se dice que el deseo es voluntad espiritual destronada. Bueno, vamos alargándolo de esta manera porque es interesante abrirnos a ese conocimiento. La creatividad no significa solamente crear formas artísticas, sino también conexiones, hechos, circunstancias, condiciones, debido a los cuales la vida progresa y el alma humana florece. Somos un alma humana encarnada en estos momentos. ¿Qué es lo que encarna el alma? Si el alma es un fragmento del espíritu, y el espíritu es un fragmento de Dios, por decirlo así. Se puede explicar de una manera más profunda, pero para que podamos entender estas distintas conexiones. Entonces esa alma humana que encarna, que está aquí ahora, es Dios, porque es un reflejo de la divinidad a través del espíritu, a través del Dios divino superior, y manifestándose como reflejo de esta realidad en una forma humana. La energía, como todos sabéis, es vida. Y la vida está por todas partes, está por doquier. Todo cuanto nos envuelve es vida. Si su corriente no es bloqueada ni desperdiciada. La preocupación causa mucha dispersión. Las ansiedades, el odio, el temor, la ira, los celos y la codicia son modos de desperdiciar abundantemente la energía. Y esto pasa mucho. No estamos nunca conformes con las cosas que están a nuestro alrededor, las ansiedades, el odio, las envidias, el egoísmo, todas estas cosas que son de tipo personal, por eso están en nosotros, porque esto es una personalidad. Todas estas cosas están en nosotros y esto nos produce ansiedad. Pero realmente, si tuviéramos control sobre todo esto, la vida, esa ida que es energía, fluiría a través del pensamiento, a través de las emociones y a través de las acciones. Pero cuando esto no es así, entonces lo que ocurre es que nos encontramos muy cogidos por estas ansiedades, la ira, los celos, la codicia, y desperdiciamos de una manera abundantemente esta energía. Ahora bien, para aumentar la energía es conveniente, es bueno estar en contacto con la naturaleza regularmente. Los bosques, las praderas, los ríos, los lagos, océanos y montañas son recursos de la energía vital. Ese contacto con la naturaleza, como todos sabéis, carga de energía nuestros cuerpos. Sabéis que la gente ahora, pues hay una frase muy conocida: he ido a la montaña, he cargado las pilas, ¿verdad? Que se dice esto mucho ahora, porque ¿qué hay en la montaña? Hay muchísima cantidad de prana, sobre todo en los bosques. Hay una cantidad de prana extraordinaria en los bosques, porque hay ciertas clases de bosques que hay cierto tipo de prana que no lo aceptan. Sabéis que hay 7 modalidades de prana. Sabéis que es prana, es vitalidad.
hay siete modalidades de prana. Y hay ciertos árboles en los bosques que absorben seis modalidades de prana y una no la absorben. Y esta que no absorben precisamente es el prana genuino que emerge del sol. Es el átomo genuino que emerge del sol, que es de un color tipo butano, rosado. Eso, de un color rosado. Es el prana rosa. Y entonces, al no absorber estos árboles el prana rosa, alrededor pues hay una gran cantidad de átomos de color rosa. Y cuando nosotros estamos en la montaña, mediante la respiración absorbemos este prana. Y este prana lo que hace es armonizar nuestro sistema nervioso. Y volvemos otra vez a equilibrar nuestro sistema nervioso, que lo hemos ido quemando durante los siete días de la semana en el trabajo. Las exigencias en el trabajo, las malas compañías, los malos tratos, todo esto que crea una ansiedad, crea un estado de depresión, depresivo. Y cuando absorbemos este prana rosa, regulamos todo nuestro sistema nervioso, nos encontramos perfectamente. Por eso que la naturaleza hace parte de nosotros y la naturaleza siempre está a nuestra disposición. Somos hijos de la tierra y del cielo. Del cielo como espíritu, de la tierra en nuestros vehículos. Porque nuestro vehículo físico es hijo de la tierra. Y nuestro vehículo causal es hijo del cielo, por decirlo. Por lo tanto, estos dos polos están en nosotros. En medio estamos nosotros. La vida desde la tierra asciende hacia el ser humano. Por eso recibimos todas las energías, vitalidad y forma del cuerpo físico de la naturaleza. Veréis, viene del hombre y de la mujer, de la unión de los dos cuerpos, sí. Pero el producto de todas las, de los átomos y materias y moléculas que existen pertenecen a la naturaleza. Y es por esto que la naturaleza es también nuestra madre, la madre naturaleza. Y el padre es el propio espíritu. Cuando hablamos de padre y madre, hablamos de los aspectos superiores del cosmos. Decimos el padre y la madre. Y que el hijo, la unión de estos dos aspectos, surge el hijo. Y que el hijo se nos dice que es el universo. Y en este caso, espíritu y materia, espíritu la ideación cósmica, materia la materia virgen del espacio, que es la que va a dar las formas que la naturaleza encauza en beneficio del ser humano. Para acrecentar la energía creativa, es conveniente pensar diariamente en el yo superior. Hay una manera de poder acortar distancias entre el yo superior y esa personalidad. Es conveniente pensar diariamente en ese yo superior que no le podemos dar forma, porque el yo superior no tiene una forma. ¿Cómo forma tiene el yo interior? El yo interior es esta personalidad. El yo superior no tiene forma. Entonces no le podemos dar una forma. Porque si le damos una forma, le buscaríamos la forma duple de lo que es nuestro cuerpo físico. Por lo tanto, hemos de pensar en algo sin forma. En esa energía vital, en esa espiritualidad, en esa sabiduría interna que encerramos con siete llaves o siete cerrojos que está en nuestro interior. Cuando pensamos, sentimos y actuamos en función de lo que es la unidad, esa vida se derrama a través de nuestro, a través nuestro, con su riqueza y belleza, en la medida en que nuestros vehículos lo puedan soportar. Porque evidentemente que nuestros vehículos
no soportan, gracias, no soportan totalmente o no podrían soportar totalmente esa energía porque no están preparados para ellos. Hay obstáculos de energía en los nadis, lo que se llama los conductos de energía. En esos conductos hay lo que se llaman verrugas etéricas, materia etérica, que frena el paso de esa energía. Es como los hilos de la electricidad. Hay los hilos de la electricidad, para que sea buen conductor, pues se utiliza el cobre. Pero hay conductores todavía mejores que el cobre, que podría ser la plata, ¿no? Sería más buen conductor. Pero el cobre es buen conductor. Pero hay otros materiales que es, por ejemplo, se ha utilizado también el hilo de, ¿cómo se llama este? ¿Sí? ¿Sí? De aluminio, hilo de aluminio, y esto ofrece mayor resistencia al paso de la corriente. Entonces, si nuestros conductos de energía fueran limpios, la corriente, la energía pasaría rápidamente sin obstáculo ninguno y podría iluminarnos internamente. Pero si la energía, el conducto de energía tiene precisamente estos obstáculos que privan el paso de esta energía, entonces se frena. ¿Y qué es lo que ocurre? Que al frenarse se crea una especie de calor y de fuego dentro de nuestro propio cuerpo, porque hacemos resistencia. El cuerpo ofrece una resistencia al paso de la energía. Y es por esta razón que se dice que antes de entrar en la práctica de las enseñanzas hay que irse purificando físicamente, emocionalmente y mentalmente. Porque la purificación es la preparación. Purificarse es prepararse para que las energías superiores puedan pasar a través nuestro. Si no estamos preparados, estas energías no podrán circular. Por eso se dice que lo primero que hay que hacer es purificar el cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental. Pero no hay que hacerlo primero el cuerpo físico y después el cuerpo emocional y después el cuerpo mental. No, hay que hacerlo desde la mente, pensando en la mente que debo de purificarme. Y al purificarme, este pensamiento de purificación pasa por el cuerpo emocional, por lo tanto dejamos de hacer ciertas cosas que hacemos y luego pasa al físico. Entonces al físico lo transformamos mediante el alimento, mediante la negación de ciertos actos que nosotros consideramos que lo que están haciendo es poner mayor obstáculo al paso de esa energía que intentamos que circule a través nuestro. Y de esta manera, lo primero que hay que hacer siempre es purificarse antes de tocar las energías superiores. Hemos de prepararlo, el cuerpo. Si no lo preparamos, entonces habrá un choque, porque haremos lo que le ocurre al hornillo. El hornillo tenía una resistencia, ¿sabéis? Los hornillos antiguos, eléctricos, tienen una resistencia, así que da la vuelta, y a todo el hornillo le pones la corriente y entonces como que ofrece resistencia, se pone roja. Y esto es lo que le ocurre a este cuerpo. Cuando queremos poner energía superior, hay resistencia y se nos pone rojo. Bueno, es una manera de explicarlo, de rojo, no es que se nos ponga rojo, pero evidentemente que el cuerpo se resiente. Se resiente porque no está preparado para recibir esta energía. Por eso que la preparación es autopurificarse uno mismo. Entonces, el primer paso en la creatividad es cultivar la imaginación y la facultad de visualización, teniendo en cuenta que la imaginación es emocional y la visualización es una acción mental.
A veces la imaginación y la visualización son el descubrimiento de una visión que se proyecta en la mente de esferas superiores con una fuerza tremenda magnética que atrae lo que se dice ideas del espacio, así como del cáliz o cuerpo causal, que en principio es el depósito de belleza de muchísimas encarnaciones del pasado. Porque todas las cosas que hacemos y que son constructivas, estas cosas no desaparecen cuando desaparece la personalidad, porque vuestras personalidades y las mías van a desaparecer. Puede ser mañana, dentro de 10 años, 20 años o 15, no importa. Este cuerpo físico va a desaparecer. Pero aquellas acciones y experiencias que hagamos con este cuerpo físico, que son constructivas, que son positivas, que son de tipo de servicio, de amor hacia la humanidad, esto no desaparece. Eso queda almacenado en el cuerpo causal. Antes os he dicho que cuando entramos y nos conocemos a nosotros mismos, podemos acceder a los archivos akáshicos que están en el mundo causal. ¿Por qué? Porque ahí está toda nuestra historia. Pero la historia de todo aquello que es conveniente y beneficioso para la humanidad en el cuerpo causal. Pero, ¿qué ocurre? También hemos hecho infinidad más, muchísimo más cosas negativas y destructivas que positivas y constructivas. Pero estas no están en el cuerpo causal. Estas están en los escandas, encerradas en los escandas de cada uno de sus mundos, físico, astral o mental. Por eso que no tienen entrada en el mundo causal. Y en el mundo causal solo encontraremos lo constructivo y positivo, valedero para el conocimiento real de aquello que uno es. Por eso vale la pena pensar correctamente, hondo, aquellos sentimientos elevados, todo aquello que engrandece el alma. Sabéis que el alma lo que la engrandece, pues la música, la poesía, el arte, la lectura ávida de nuevas formas de conocimiento, el esoterismo, la vida, cosas de ese tipo. Esto es lo que enaltece y glorifica el alma, porque el alma es la que ha reencarnado en la materia. Y como la materia tiene tanta fuerza, el alma sin darse cuenta se ha identificado con la materia. Y ahora se trata de separar el alma de la materia y el alma conducirla hacia adentro, hacia el conocimiento de su propia realidad. Y cuando el alma se conoce a sí misma, entonces ese cuerpo ya no tiene el poder de arrastrar el alma. El alma entonces lo que hace es trabaja para la purificación del cuerpo físico, emocional y mental. ¿Veis? Las cosas cambian. Y nadie hace nada por nosotros. Todo depende de la manera en que pensamos. El hombre se dice, se convierte en aquello que piensa. Hombre, Ferrer, dichosos los ojos. ¿Qué tal? No lo ve, pues muchas gracias. Entonces, la enseñanza ya nos dice, nos convertimos en aquello que pensamos. Según pensamos, así somos. Y es cuando realmente nos damos cuenta que hemos de empezar a hacer ciertos cambios en nuestra naturaleza mental, emocional y física. Nadie lo hará por nosotros. Solamente debemos de llegar a comprenderlo de esta manera. Solamente uno mismo puede cambiar la vida. Y cuando uno cambia de manera de pensar, la vida toda ella cambia en este sentido. La belleza interior es una de las cualidades más esenciales del arte creativo. Los pensamientos bellos, las emociones bellas, las formas bellas, los planos o planes bellos, los motivos elevados y bellos deben estar siempre detrás de toda creatividad. Nosotros ahora estamos en un momento en que podemos ir despertando esa creatividad desde los mundos internos. Un pensamiento artístico
de elevada espiritualidad debe presentar calidad. Tiene que ser algo realmente hermoso y bello al mismo tiempo. Debe ser el resultado de una realización superior a través de la cual se capten inspiraciones e impresiones superiores, percibiendo horizontes cada vez más amplios. Solamente de esta manera uno va abriéndose a esa realidad, intentando penetrar en esos horizontes cada vez más elevados y profundos en el ser, que le conducen hacia a su propia realidad. Todo el discipulado es un sendero de creatividad. Uno, cuando de alguna manera nos dicen aquellos que han hollado el sendero, que ese sendero está lleno de creatividad. Un discípulo es quien concibe una nueva imagen de sí mismo y trata de darse un nuevo nacimiento a través de su propio trabajo. Darse un nuevo nacimiento es, en una vida, nacer dos veces, físicamente y nacer espiritualmente. Es darse a sí mismo un nuevo nacimiento, que sería el nacimiento espiritual. Los teósofos tenemos una gran responsabilidad: acrecentar la amistad. Vamos a hablar un poco de la amistad. Acrecentar la amistad en todo el planeta mediante el ejemplo de nuestras vidas, mediante las expresiones creadoras, la sabiduría y las acciones también. Cuando hacemos un amigo, cuando creamos o hacemos un amigo, trabajamos en favor de la evolución, la prosperidad y la salud. Por lo contrario, cuando creamos un enemigo, trabajamos a favor de nuestra propia demora, retraso o fracaso. Aquí vamos viendo de que uno tiene que saber conducirse cuando tiene, cuando hace el conocimiento de alguien con el que va a establecer una amistad, o hace el conocimiento de algo o alguien con el que va a tener ciertos problemas. Como teósofos, no olvidemos que al crear enemigos creamos desunión, perturbaciones, irritación, no solo dentro de nosotros mismos, sino que además lo hacemos en nuestro ambiente, en el que nosotros vivimos. Aquellos que viven en nuestro ambiente, pues también reciben de esa irritación que podemos sentir en momentos determinados. La creatividad superior florece en la amistad gozosa y en una atmósfera de amor, en una atmósfera de respeto. Y cuando creamos amigos, creamos unidad, triunfo, salud, alegría y fuerza. Ayudamos a que la evolución mejore la calidad de vida. Creamos las condiciones en las que será posible la vida creativa, la paz y el goce de la propia vida. Vale la pena crear una buena amistad. Se estrecha una relación amistosa, agradable. Yo siempre he pensado que la amistad es aquel sentimiento más puro que puede existir. Y vosotros diréis, hay otros que son más puros. Yo lo dudo. Sí, hay el sentimiento del padre, de la madre, de los hijos, ¿verdad? Pues bien, yo considero que el de la amistad es superior a ellos. ¿Por qué? Porque lo que se hace por amistad se hace sin recibir nada a cambio. Lo que se hace por amistad no se espera gratificación ninguna. Los padres, cuando hacen cosas para los hijos, esperan que en su vejez se lo devuelvan de una manera u otra. Si los hijos hacen algo por los padres, porque están esperando una gratificación.
la amistad no necesita respuesta ninguna, se hace por la amistad misma. Aquello que se dice el trabajo, por el trabajo mismo, la amistad por la amistad misma. Y no se pide nada en absoluto a cambio. Esta es una auténtica amistad. Estamos, la humanidad, al borde de un volcán, a punto de entrar en irrupción. Nuestro mundo se halla precisamente en un punto en el que los enemigos se enfrentan entre sí, tratando de empujarse unos a otros al abismo de la destrucción. Cada uno quiere guardar su propia parcela. ¿Qué es lo que puede ocurrir si se persiste en ello? Sin ser optimistas, ya que no están las cosas como para tirar cohetes, podría ser la aniquilación de nuestra civilización, de nuestro tiempo y de nuestra vida, según cómo sucedan las cosas. Es muy extraño y hasta increíble que haya personas que disfruten con semejante tensión, la tensión que estamos viendo en el mundo entero, porque esa tensión a ellos les procura prosperidad que a todos, de todos modos no disfrutan, porque quieren más, más, más y más. Y finalmente, todo esto que quieren, todo esto lo pierden, porque todo esto no se lo llevan, todo esto se queda aquí. ¿Por qué luchar tanto y acumular tantas cosas cuando todo se va a quedar aquí? Y van a sufrir enormemente, porque aquellos que lo recibirán se lo costarán de cualquier manera. Y eso, pues evidentemente, en las emociones, en su cuerpo emocional, en el astral, pues no van a pasar muy mal. Mi abuelo me solía decir: donde quiera que estés, crea amistad basada en la honestidad, amor y honradez, y entonces no necesitarás en absoluto preocuparte. Un amigo seguirá siéndolo, no solo en este mundo, sino también en el mundo invisible. En miles de vidas podremos crear innumerables amigos, y esto ayuda a la naturaleza a progresar hacia una unidad de síntesis. Porque no solamente tenemos los amigos que hemos hecho en esta existencia, tenemos los amigos de cientos y de cientos de existencias que hemos ido acumulando y que nos volvemos a encontrar en muchísimas ocasiones. Son estas amistades que, recíprocamente, en el momento en cuando nos encontramos, parece que nos conozcamos de toda la vida, ¿no? Esto nos ha ocurrido en más de una ocasión. Encuentras con otras personas que nada más el estar a su lado, pues hay algo que te repele, porque realmente hay cosas kármicas de un pasado que ahí están presentes, y aquello que es antagónico no te deja un acercamiento. Con el tiempo hay que desvanecer estos obstáculos de acercamiento. Pero esto sí que lo podemos apreciar, porque todos somos lo suficientemente sensibles para encontrarnos a gusto con alguien y a disgusto con alguien también. O sea, habréis visitado en un momento en una casa en el que estabais tan a gusto que no os hubierais querido marchar. Pero bueno, había que marchar, pero estabais tan a gusto que queríais quedaros un buen rato más. Y en otros sitios que nada más entrar ya estaríais huyendo, porque realmente ese ambiente que respirabais no se casaba con el vuestro. Esto ocurre. Hay ciertas amistades y ciertos aspectos kármicos del pasado que son antagónicos con nosotros. Pero una vez que formamos una amistad, hay hilos magnéticos entre nosotros que transmiten amor y alegría, incluso sin que tengamos conciencia de ello. Estos hilos nos brindan coraje e inspiración, especialmente cuando los necesitamos en momentos de crisis. Ese amigo está siempre a nuestro lado. Él nos ayudará en todo momento, porque nos escuchará. Hacemos parte de su vida y él hace parte de la nuestra, hasta el último momento.
agotará las últimas lágrimas de dolor que podamos tener en un momento determinado, porque es nuestro amigo. Y el amigo nunca nos abandona. Como podéis imaginar, también hemos creado muchos enemigos que existen en el mundo subjetivo. Ya no hablo del objetivo, también existen en el mundo subjetivo estos amigos o enemigos que hemos creado en el pasado. Posiblemente existen fuertes lazos kármicos con ellos, fuertes ataduras a través de las cuales la negatividad y la desesperación llegan a nosotros y en ciertas ocasiones contaminan nuestra alegría y nuestra salud. Pero que son también indispensables, porque son los que nos harán afrontar ciertos cambios en nuestra naturaleza humana. Podemos perder un poco de todo por obtener y afianzar amigos, y también podemos crear y obtener amigos mediante pensamientos rectos y con la belleza de los sentimientos más elevados, totalmente altruistas, generosos, totalmente. Para que esto suceda, debemos tener el ego y el egoísmo bajo control. Empezando por ser pacientes y renunciar al interés personal y a los placeres. Con el tiempo, los amigos se abrirán como flores en nuestro sendero, ayudándonos en nuestra evolución. Los amigos, aunque no nos lo creamos, nos ayudan en la evolución, cuando los tengamos amigos auténticos y sinceros. Cuando tenemos un pequeño problema, o un gran problema, aquel que pensamos que era nuestro amigo desaparece. Solamente queda aquel que es un verdadero amigo, que siente la auténtica amistad, que tiene cariño por nuestra personalidad y que nosotros también lo tenemos por él. Este estará siempre a nuestro lado. Si somos merecedores, protectores invisibles también del pasado, amigos del pasado, destruirán los ataques organizados desde el astral, porque aunque no lo sepamos, hay ataques que vienen del astral y que nosotros no nos enteramos, porque estos auxiliares invisibles son los que contrarrestan estos ataques, porque ellos también se hallan en el astral. Sin que tengamos conciencia de ello, porque la amistad continúa en ambos mundos con colaboración y logros cada vez mayores. Y en una encarnación posiblemente llegaremos a ser familia, podemos llegar a ser marido y mujer, podemos ser el padre o la madre, el abuelo o la abuela, podemos tener lazos familiares con esta persona. Y en otras vidas podemos tener lazos amistosos con esta misma persona. O con familia de una anterior existencia podemos tener lazos amistosos con esta persona. En una ocasión, un verdadero sabio dijo: el viaje es largo. Seamos amigos en este largo trayecto. Los teósofos debemos esparcir amistad y comprensión. Pienso que ya es tiempo de construir verdaderas amistades. Quizás aún no las tenemos. Ya sintiendo el ideal que sentimos, parece ser que es tiempo para que empecemos ya a construir esas verdaderas amistades. Y uno puede preguntarse, ¿y cómo? ¿Cómo las vamos a construir? Sacrificándonos por ellos o por ellas. La manera es darte, ayudar, sugerir, aconsejar, escuchar. Es abrirse ante ellos también, ¿por qué no?
Uno tiene que empezar mediante el sacrificio, así como ejercitar una gran disciplina mental y emocional, o también muchísima paciencia, con el fin de demostrar que el interés es construir una buena amistad. Este es nuestro interés. No pensar, fíjate, no se ha acordado de mi cumpleaños. Mi amigo, mi amiga, no se ha acordado de mi santo. No me ha preguntado cómo me encontraba. Esto es muy corriente. Y hasta ahí hay enfados incluso por esto. Yo lo he visto por mi familia. Yo, en mi familia lo he visto. A mí no me ha ocurrido. Porque cuando me casé, les dije a mis familiares, a todos, a mis familiares, de parte de mi padre y de mi madre, y a los familiares de parte de mi esposa, les dijimos lo mismo. No queremos que nos hagáis ningún regalo, porque somos muy despistados y seguramente no nos acordaremos de devolveroslos. Y si un día os hago un regalo, os lo haré porque tengo ganas de hacerlo y porque económicamente puedo hacerlo, pero no quiero verme obligado a hacer ciertos actos que van a contribuir a una mala economía para mí. No nos hagáis regalos. Si no nos lo hacéis, me haréis un gran favor. Nunca he tenido ningún problema. Ah, pero es que además es que... Y sobre todo, olvidaros de nuestro aniversario, de nuestro santo y de nuestro cumpleaños. Porque igualmente no nos acordaremos de los vuestros. Y si no nos acordamos, quizás os enfadaréis. En aquella época éramos jóvenes, pero ya teníamos ese estudio. Entonces fue una manera divina y nos hemos llevado divinamente siempre. Y yo veo que entre ellos pues han habido siempre problemas de ese tipo. Y este tipo de problemas yo lo veo reflejado en muchísimas familias. En el sendero de la amistad uno debe de desprenderse de su ego y sus prejuicios. Esto es algo que hay que hacer ya desde un principio. Y al final la alegría y el triunfo serán tan reconfortantes que no sentiremos haber hecho sacrificio alguno. Estaremos tan felices, tan contentos, que aquello que hemos hecho no será nada, porque la satisfacción de haberlo hecho será muy superior. Veamos entonces ahora qué es un amigo. Un amigo es a quien puedes abrir tu mente y corazón. ¿Cuántas veces en nuestra vida habremos sentido esta necesidad de abrir nuestro corazón? Pues un amigo es a quien puedes abrir tu mente y corazón y él haga lo mismo contigo. ¿Tenemos nosotros un amigo así? Vosotros lo sabéis. Tenemos un amigo así, en el que le podamos confiar nuestros más íntimos secretos y que la recíproca él también nos confiese esos suyos. Tenemos a una persona a la que podamos revelarle nuestras debilidades, culpas, aflicciones, fracasos, gozos, secretos, sueños y visiones. ¿Cuántas cosas quedan guardadas dentro de nosotros, verdad? Y a veces necesitamos sacarlas. Un amigo es aquel de quien podemos recibir ayuda sincera en los momentos más oscuros de nuestra propia vida. Él, en esos momentos, está a nuestro lado. No para que ataquemos a quien nos hiere, sino para que comprendamos su ignorancia del por qué hemos recibido esa herida de este amigo que ignora la realidad de lo que es una verdadera amistad. Un auténtico amigo nunca os abandonará. Cuando fracaséis, siempre estará a vuestro lado.
en vuestra crisis, con su coraje y su sabiduría. Nosotros deberíamos hacer lo mismo por él cuando las cosas se le tuerzan. También, no solamente hemos de estar recibiendo, hay que estar dando. Para recibir hay que dar. Quien da, recibe. Si queremos ser amados, debemos de amar. Si queremos recibir, debemos de dar. Cuanto más se da, más se recibe. Eso está en la historia del pasado. Cuanto más das, más recibes. En el sendero de la amistad hay lecciones por aprender, muchas. Al escapar de los problemas, les damos una ocasión para que se perpetúen a lo largo de nuestra vida. Cuando no hacemos las cosas como es debido, entonces les damos esa ocasión para que se perpetúen. Cuando no logramos resolver un problema, este problema insiste, y puede ser un problema de amistad. Este problema insiste, vuelve y nos encuentra en el momento en que menos lo esperamos. Porque cuando algo se presenta para que sea resuelto. El problema, cuando se nos presenta para que sea resuelto. Pero nosotros no queremos problemas. Y al no querer problemas, lo dejamos de lado. No desaparece el problema, se vuelve a presentar. Porque el problema debe de ser resuelto, solucionado, transformado. Y se irá presentando, mientras no lo afrontemos, se irá presentando. A veces en formas de enfermedad, a veces en formas de crisis, en formas de la falta de algo, de un ser querido, en formas distintas, pero siempre se va a ir presentando. Porque debe de ser solucionado en esta existencia. Por eso resolver nuestros problemas con amistad y jovialidad al mismo tiempo, que la jovialidad es indispensable para crecer internamente, es el mejor camino hacia la libertad y expansión de conciencia. La expansión de conciencia es algo tan indispensable para afrontar nuevos contactos en estos mundos invisibles, espirituales y divinos, a los que podemos acceder mediante estas expansiones de conciencia que van sucediéndose a medida que uno va encauzando la vida por derroteros correctos y justos. Ahora bien, la amistad se interrumpe en el momento en que se miente al amigo. En cuanto mentimos al amigo, la amistad se interrumpe. Pues la amistad es un fenómeno eléctrico con el cual debemos tener cuidado de no hacer saltar los térmicos ni crear cortocircuitos en ella. Cuando saltan los térmicos nos quedamos a oscuras. Cuando realmente saltan los térmicos de la amistad, aquello que consolida la amistad, también nos quedamos sin ella. Una de las columnas de la amistad es el perdón. La amistad lo perdona toda, todo. Si hay auténtica amistad, perdonáis todas las ligerezas que se han realizado por ignorancia. Porque cuando se hace algo negativo, se hace por ignorancia. No se hace por mal, por ignorancia, porque se desconoce lo positivo. O hay una estrecha relación en mantener ese tipo de pensamiento que la ignorancia nos ofrece. Hemos de saber perdonar, o la amistad no podrá durar. Si no sabemos perdonar, pues claro, la amistad finalmente se termina. Son muchas las ocasiones en las que, a sabiendas o no, nos ofendemos. Pero al darnos cuenta, eso sí, me parece que al darnos cuenta rectificamos. Y es una manera de desnudar esa ofensa
que a través de la ignorancia hemos creado entre dos personas que se querían o sentían amistad. El perdón y la confesión son importantes. Son principios importantísimos en la amistad. La confesión purifica el corazón y elimina las semillas de tensión futura. El perdón nos inspira con nuevos esfuerzos para que avancemos por el sendero de mejoramiento. La confesión, no quiere decir la confesión de las iglesias que se hacían antiguamente y aún continúan haciéndose, sino la confesión hacia tu propio amigo. Confesar esas malas tendencias o pensamientos que en momentos determinados ejercemos hacia esa personalidad. Así que cuando las personas avanzamos más en esa evolución espiritual, alcanzaremos un estado de conciencia en el que el triunfo y la gloria de los demás los consideraremos nuestro propio triunfo y nuestra propia gloria. Es decir, aquello que vosotros llegáis a obtener para mí será realmente una felicidad extraordinaria. Será mi triunfo, porque mi amistad, mi amigo ha triunfado. Y como yo soy su amigo, he triunfado con él. Un punto muy importante que debe de ser superado, y este es muy importante para nosotros, es la crítica destructiva. Sobre todo en quienes se esfuerzan en superar los defectos de su carácter. Y nosotros, los teósofos, nos estamos esforzando en esto, en superar los defectos de nuestro carácter. La crítica contamina el aura y la despoja de su fuerza magnética. La fuerza magnética que nos acerca y nos une a los demás. Por lo tanto, esa crítica destructiva tiene que ir desapareciendo paulatinamente de nuestro carácter. El consejo constructivo amoroso, eso es un consejo constructivo amoroso y honesto, no es crítico. A veces no hay que confundir, porque el consejo constructivo amoroso y honesto no es crítico. La crítica infundada es un acto de condena con odio que rechaza a los amigos terrenos, así como a los amigos subjetivos que se hallan en el otro lado de este mundo. Los amigos auténticos hacen una buena defensa a los que son injustamente atacados. Por esa crítica difamatoria. Así que será de gran ayuda para todos nosotros incorporar en el carácter el optimismo. El optimismo atrae la ayuda de las fuerzas superiores. Un optimista tiene más amigos que un pesimista. ¿O no? Un optimista tiene amigos en todas partes. Un pesimista es tan pesimista que la gente pues se aparta de su lado porque no quiere ser contagiado con el pesimismo. En cambio, la jovialidad y la simpatía, el optimismo, hace que la gente pues, se acerque siempre a ti. Y esto es importante porque hay un gran acercamiento y hay un buen ambiente en esa persona. El optimismo es la construcción intuitiva de que el alma humana va a ser victoriosa, porque el optimista pues, puede con todo, se lanza en todas las cosas, a veces pues comete errores, pero no por eso se vuelve pesimista, de bueno, pues lo volveré a empezar, voy a ir aprendiendo de mis propios errores, porque solamente aprendemos de nuestros errores. Cuando cometemos un error y lo cambiamos, pues las cosas cambian también. Así que el consejo constructivo amoroso, hemos dicho que no es crítico.
Así que esta construcción intuitiva de que el alma va a ser victoriosa en todas circunstancias y canaliza la energía del coraje y también la audacia de la audacia y el empeño. Pienso pues que estamos metidos de lleno dentro de lo que es esa transformación y purificación del carácter. Pero así lo imaginamos los teósofos, cuantos nos interesamos por estas enseñanzas, es que estamos ya metidos dentro de esa transformación y purificación del carácter, por duro que sea. No nos quejemos entonces de nuestra vida, de los amigos, ni del trabajo, ni del negocio. Todo va bien. Hay que ser optimistas en este punto. Y para terminar, la gente noble ni siquiera habla de sus problemas a sus íntimos. Se los guarda para sí mismo, para no agobiar sus mentes y sus vidas. Por eso no les hablan de sus problemas y de sus agobios, para no agobiar sus mentes y sus vidas. Las personas nobles son consideradas, por eso no hablan de sus problemas. Nuestros ancestros nos solían decir: lleva tus propias cargas, y si puedes, lleva la de tus amigos, pero no cargues las tuyas sobre la de ellos, pues así atraerás hacia ti seres de alto nivel. Hasta aquí hemos llegado. Sí. ¿Podría comentar algo sobre el tema de la amistad? Porque, bueno. ¿El qué? Sobre el tema de la amistad. ¿Tema de? Amistad. Amistad, sí. No, es que voy a formar un grupo de crecimiento y para mí es uno de los. De lo más natural y lógico y de lo primero que tiene que haber entre las personas, la comunicación, la apertura, la amistad, etcétera, ¿no? La amistad es el más noble de los sentimientos y es siempre el más humilde, crece al amparo del desinterés, se nutre brindándose y florece cada día con la comprensión. Su sitio está junto al amor, porque ella es también amor, y únicamente los honrados pueden tener amigos, porque a la amistad el más ligero de los cálculos la lesiona. Como es un bien reservado a los elegidos, resulta el sentimiento más incomprendido y el peor interpretado. No admite sombras ni dobleces, rusticidades ni renunciamientos. Exige, en cambio, sacrificio y valor, comprensión y verdad. Verdad por sobre todas las cosas. Bueno, yo creo mucho que esto, que la amistad, pues, como dice aquí, que su sitio está junto al amor. Creo que pues que deberíamos hablar. Es una buena definición de lo que es la amistad. Sí, creo que en esta sociedad tan comunicada pues deberíamos hablar mucho más de amor. Pues sí, claro. Amistad y amor, sí. Sacrificio, todo esto hace parte de la amistad. Y solamente se puede fortalecer los lazos de la amistad cuando uno se da a los demás. El sacrificio que has mencionado, el amor, la comprensión, porque a veces la comprensión es una de las cosas más importantes también dentro de la amistad, porque aunque discrepemos sobre algo que nos pueda decir el amigo, hemos de tener la comprensión de que si él lo piensa como lo piensa, es porque es su forma de pensar y entender, y uno tiene que tener la comprensión que hasta él ha llegado, verlo como lo ve. Si nosotros lo vemos distinto, porque hemos alcanzado un mayor grado de comprensión o un menor grado de comprensión, por eso siempre hay que respetar la opinión de los demás en este sentido. Porque cuando contrarrestamos la opinión de los demás, no estamos entendiendo lo que se nos está diciendo. Tenemos una opinión y ni escuchamos a los demás cuando exponen su opinión. Mientras está hablando ya estamos pensando cómo puedo contrarrestar lo que me están diciendo. Esto políticamente ahora se está haciendo de una manera exagerada, porque es que nadie, cuando los oyes hablar,
nadie escucha a nadie allí, y hablan tres y cuatro personas, y solamente se escuchan a sí mismos, y solamente que cuando han terminado no saben ni lo que han dicho. Hay una falta de comprensión, hay una falta de atención, de educación, de ética. Cuando alguien expone una idea, hay que escucharlo. ¿Cómo vamos a comprender su forma de pensar si no lo escuchamos? Es imposible. Su razonamiento no puede aclararse si no lo escuchamos. Bueno, esto también pasa hoy día fuera de la política. Pasa entre grupos de amigos y amigas, que todos quieren tener su opinión y dicen que mi opinión es la mejor. Pero ellos no saben que hay un secreto con todas estas cosas. Y el secreto es que si uno calla y escucha, escucha la opinión de uno, la opinión del otro, escucha las opiniones distintas, estoy totalmente convencida que aquella que él tenía en un principio ya ha ido cambiando, se ha ido engrandeciendo, porque las faltas que no tenía en su conocimiento como opinión lo ha encontrado en la exposición de los demás. Por lo tanto, el silencio y la escucha de las distintas opiniones van a engrandecer enormemente la nuestra. Es otra de las cosas importantes para el estudiante, el silencio. Guardar silencio, no meterse en honduras de discusiones. Escucharlo todo si lo quiere escuchar, y si no, se puede marchar. Pero si escuchar en silencio es ganar enormemente cosas desconocidas hasta este momento. Porque hay distintas opiniones. Y la trayectoria de los caracteres funcionamos de manera distinta. Uno funciona por aquí, el otro por aquí, el otro por allí, por aquí. La construcción del carácter lo hemos ido haciendo a nuestro aire. Cada uno lo ha hecho a su aire. Por lo tanto, lo que me falta a mí, quizás le sobra a otro. Pero ese que a ese le sobra, le falta mucho de lo que yo tengo. Por eso que la amistad y la comprensión en todas las cosas que suceden en la vida enriquece enormemente la nuestra. Esta fundación que dices que estáis haciendo, pues si trabajáis en ese orden, yo considero que es una buena cosa. Bueno, esto es una de las cosas primordiales que quiero poner para, no sé, hay que... Sí, ya. Es como un edificio, tienes que hacer buenos cimientos y hay que sustentar lo que quieras hacer con la verdad. Y bueno, yo mejor maestro que usted, no tengo a ninguno. O sea, quiero decir que bueno, a lo largo de mi vida pues he estado haciendo cosas y hago. Y... Todos somos estudiantes de estas enseñanzas, no hay ni mejores ni peores. Todos somos estudiantes y lo que hacemos es aprender todos los días. Todos los días estamos aprendiendo. Ya se dice que en este mundo no venimos ni a ser felices ni a ser infelices, venimos a trabajar, venimos a aprender. Porque a veces, mira, este ha venido a ser feliz, y otros dicen, mira, este ha venido aquí a sufrir. Pues no, ni a sufrir ni a ser felices, venimos aquí a aprender. Esto es la universidad de la vida, es esto. Y hay quien puede aprender si tiene posibilidad a través de un desarrollo de intelecto, a través de la universidad, a través de escuelas, y otros que tienen que aprender de la vida misma. Y finalmente a veces hay personas que no tienen la ocasión de tener ciertos estudios y escuelas, y en cambio en la misma montaña este pastor es un hombre sabio. Es un hombre sabio, no tiene cultura, pero es un hombre sabio. Cultura es la personalidad, pero de dentro la sabiduría se destila a través de sus actos. Yo he conocido, supongo que vosotros algunos también, pastores de estos que en alta montaña, en los Pirineos, que vive por las altas montañas. Y recuerdo una ocasión, os explico el caso. En una ocasión estaba buscando setas en una montaña que le llaman la Calma, en Fogodeux, en Francia, en los Pirineos Orientales, y cada vez me tenía que agachar más. Me tenía que agachar más porque veía menos. Claro, mirando, buscando las setas, se iba haciendo oscuro. Y entonces, ¿qué hora es? Y son... Y me levanté y estaba negro, y empezó unos relámpagos en alta montaña. Los relámpagos bajaban a la tierra, Y bueno, yo dije, madre de Dios, y que tengo el coche lejos. Y digo, bueno, me tengo que marchar, tengo que ir marchándome. Y como que bajaban los relámpagos por la plana, llamaban la plana,
de la calma, la calma que estaba, la que la cosa no estaba calma, pero entonces dije, mira, aquí hay que ir con mucho cuidado, tengo que abrir las piernas para que no rocen los pantalones, porque este mismo roce aquí donde estoy puede ser peligroso. Y entonces fui andando poco a poco y vi una cabaña y un cerco donde habían mutón, bens, ¿cómo se llaman los bens? Corderos. Y entonces me fui por allá, poco a poco, y había un pastor dentro, en la cabaña había un pastor. Y le dije si me podía dejar entrar, y dice, sí, entre. Y dice, le he estado observando, y usted no sabe lo bien que ha hecho el ir tan despacio, porque es que los rayos le hubieran alcanzado, porque bajan uno detrás de otro, y bajaban, me senté allí con él, bajaban. Bueno, estuvimos hablando, y allí me di cuenta que había una sabiduría innata en una persona que era pastor y no tenía conocimientos culturales, por la manera que tenía de hablar, hablaba de una manera llana, y al mismo tiempo, pues, sus ideas y sus expresiones eran de sabiduría pura. Esto es un caso donde yo lo he vivido. No se lo aconsejo a nadie que lo viva de esta manera. ¿Sabéis lo que es verlos caer? Igual me caía aquí encima, iban cayendo por todas partes, los rayos en alta montaña. Es tremendo. Bueno, no sé a qué venía esto, pero así como de la sabiduría, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿Tenéis algún comentario? ¿No? ¿Rep? Grecs i els romàntics estarien molt d'acord amb tu. Tu? Els grecs i els romàntics estarien molt d'acord amb tot el que et diu. I tu? Estoy de 20, ja me gusta más. Bueno, pues si no tenéis ningún comentario, ¿no? ¿No res? Bueno, jo vull dir que és molt maco, no? Però és una mica difícil, no? Aquesta amistat tan pura, no? I tan bonica. Perquè som molt imperfectes i jo veig molt. Però és el que passa això, que no s'ha de ser egoista, s'ha de ser molt educat, no? Respectuós, i crec que això falta molt, no? Sí, és que depèn de la cultura, també. Clar, però també hi ha gent molt inculta, com deia. De la civilització. També. Hi ha hagut civilitzacions, això ho saps molt bé, hi ha hagut civilitzacions, això he parlat dels grecs, hi ha hagut civilitzacions que conreaven aquests valors que el Josep ha explicat meravellosament. Clar, hi havia civilitzacions que això ho conreaven, que estava en l'ambient cultural. La gent creixia ja amb això molt present en la societat. I la nostra civilització actual, de totes les que jo coneixo, és la que menys No és que més que s'han perdut tots els valors morals i ètics. Si es diu pressupista dels romàntics, si es diu els romàntics del segle XVIII-XIX, com s'esveren de veure que en generacions s'està perdent aquesta cultura que tu has expressat, està molt més present abans, i ells consideren que s'està perdent. Estan dient que s'està perdent al segle XIX, o precisament al segle XIX, han passat 200 anys. És molt important el que has explicat. I el que es diu... Sobretot s'ha de començar per aquestes coses de l'amistat. És un apropament amb els altres. La família és molt important, també. La família és important. Que educat, respectuós, amb la família, amb els amics, amb els veïns, amb tothom. La família és molt important. No és difícil. La família és molt important perquè és un lloc on realment l'individu pot practicar el sacrifici. Perquè el sacrifici és difícil de practicar a l'exterior. I amb la família sí que una sacrifica per la família, pel fill, pel pare, per la mare, pel germà. Ens sacrifiquem per ells. Però aquest sacrifici queda tancat amb la família i el cal obrir cap a les amistats, cap a la gent. I llavors arriba un moment en què l'home fa tots aquests sacrificis desinteressats totalment per la humanitat. Es dona a la humanitat. I això és una cosa que ha d'anar creixent. Però en una època de materialisme tan acèrbima com és l'actual, aquests valors es perden perquè només hi ha l'ego egoista que treballa per si mateix. O sigui, tot cap a casa, i els altres ja s'espavilaran.
aquesta és una miqueta la tècnica de l'actual. Escolta, cada uno que aguante su pala y su vela, no sé com diu allò. No, no, bueno, cal obrir-se, cal expressar aquesta saviesa, expressar aquesta amistat, expressar aquest servei que costa més i tot això. I això, pues, no sé, algú té que passar perquè això torni altra vegada a manifestar-se. Perquè és que tal com van les coses, no van endavant en aquest sentit, no van endavant en aquest sentit. Si em permets afegir una cosa amb les coses meravelloses que has dit, fixeu-vos també en una cosa, els místics, tots, en manera general, tant a Orient com a Occident, tant els cristians, com sí, els grecs, com els indis, els místics a tot arreu veien l'amistat com la base de la relació entre l'home i Déu. És molt bonic això. Si agafes els místics, l'amistat de què parlaves és justament el tipus de relació que s'estableix entre el diví i l'humà. Els místics cristians típics que veuen a Déu com l'amic, que sí, és la literatura, el Ramon Llull i tot. Ramon Llull, el meu amic amat. Exacte. Hi ha un llibre... Un llibre preciós, és curtet. El meu amic amat, que d'aquest amic amat, recordo que el que va portar la teosofia aquí a Espanya, aquest Francesc Montoliu. Els francesos tenien molta amistat amb els francesos i el president Pascal de França va escriure un article que diu els meus amics, els meus germans espanyols d'Espanya. I Montoliu el contesta és l'últim article que escriu, perquè després ja mor als 32 anys, mor jove, mor als 32 anys, i aquest és l'últim article que escriu, i escriu un missatge, un article, basat en el llibre El meu amic amat, de Ramon Llull. Bueno, és una meravella. M'ha preguntat. El meu amic amat, el meu amic, el diví ser en mi mateix, oi? I aquí està en català i després en castellà, la traducció, cada un dels pàrrecs perquè es pugui entendre bé. El busqueu en català modern. En català modern. En català modern. Però es troba un català? Sí, sí, sí. Però en català modern. I a l'Índia també, l'Arjuna i Krishna és una relació d'amistat. Sí, és preciós. És una relació entre el jo real i la personalitat d'Arjuna. A l'Índia sempre es diu la relació més madura amb Déu és la de l'amic. Déu és l'amic perfecte. Això ja és el que jo us deia, que l'amistat és el sentiment més enlairat que un pot arribar a trobar. Perquè està descarregat totalment de gratificació, no espera res a canvi. Allò que fa, ho fa per amistat, per amor, per amistat, el que li vulgui dir, oi? Per carinyo, per... No espera mai res. Un acte fet per amistat no espera en absolut que se li torni. Vols dir que els dic que és la relació més pura. És la més enlairada, és la més sana. Per mi sí. Bueno, doncs moltes gràcies per la vostra atenció. Gràcies. Fins a la pròxima.